prácticamente la policía, bueno, de una otra manera ha logrado prácticamente recuperar sus cosas que fueron robadas. Sí, ese fue el día jueves en la noche, fue lo que les trajeron. Después de terminar un evento, mi esposo le asaltaron yendo a la carretera de Imperial a Quimaná. Gracias a la ayuda de la policía, en menos de 5 días hemos encontrado casi la mayoría de nuestras cosas. Aún me falta nada más encontrar ya un teclado, un Corpac 700. Nada más. Así hoy día pues ha recuperado casi todo lo que te robaron días atrás. Sí, me robaron casi mi equipo de sonido, mi teclado, nada más que no he recuperado, pero al menos tengo pues ahí trabajar, como se dice, agradezco esta rápida intervención, ya, a la de Link y también a la gente que se han presentado, ya, muy agradecido. Haber hecho fácil recuperar mis cosas. Cuéntame, ¿cómo fue el robo que en este caso esta banda, pues, ¿qué día fue? Fue el día 4 de mayo, ya, de esta semana, y yo gustaría acabar mi evento aquí en el Instituto Nazaret. Ya me retiré a mi casa porque yo soy de Quimaná, ya, y a mí me pagaron casi por rotondo, antes de San Isidro, armado, y ya, pues me metieron en el carro. ¿Cuántos eran más o menos? Yo calculo más o menos como 5. ¿Estaban en mototaxi? En un Audi, un negro, ya están encapuchados, pero no, ni los puedo reconocer tampoco. Como digo, me estaba caro y me notó que me ponieron una bolsa en la cabeza y ya, me llevaron. Sacaron, ya pues, sustrajeron cosas. Prácticamente todo, o sea, tu equipamiento, sí, de equipo, hombre, sonido, luces. Luces, mi teclado también, teclado que recién tenía meses de haberlo comprado, un Corpia 700. Pero bueno, tengo al menos lo principal para seguir trabajando. Te puedo decir, agradezco lo que ha sido esta rápido, ha sido bien rápido, como te digo, ha sido por a poco más rápido, y todo que han hecho lo posible para recuperar, al menos como dice mi hijo de Cañete, ¿no? Que al menos nos podemos como cualquiera, queremos surgir, ¿no?